Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente, por así decirlo. Sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Recordando. Y este lo titulo, La experiencia de paz no es una experiencia. O podría decir mejor, la experiencia de paz no es una experiencia humana. Vamos a ver hacia dónde esto nos lleva. Ya veremos que lo terminaré titulando cuando termine este video. Cuando yo veo personas que me dicen, siento una paz, siento una tranquilidad, lo cual puede ser parte de hacia dónde esto está apuntando, obviamente, pero siempre me gusta mirar un poquito más allá de eso. Cuando yo digo siento paz, lo primero que tengo que preguntar es, ¿hay un yo que está sintiendo paz? ¿Por qué? Porque esa experiencia de paz que ese yo aparenta estar sintiendo, si viene desde el individuo, es una experiencia. Y esa experiencia, como es, de nuevo, como toda experiencia, es pasajera. ¿Tú ves? No es permanente. Porque a veces se le adhiere a esa experiencia ciertos atributos. Esto lo he dicho muchas veces en otros videos, solo que esto es mensaje repetitivo. Sin embargo, ahora mismo tú puedes estar atravesando un tsunami mental mientras descansas en la paz. Porque la paz es lo que eres en todo momento. Vamos a ponerlo a prueba, ¿vale? Ok. Suelta. Y no estoy diciendo que ahora quiero que tú sientas que estás en paz. ¿Tú ves? Por eso es que esto es muy sutil. Simplemente esta experiencia de soltar, donde no se está identificando la mente con ningún tipo de objeto, ya sea pensamiento, sensación, no esté evaluando ni nada, es tu estado de ser. ¿Ves? Ese estado de ser es permanente, aun cuando hay pensamientos revoltosos, aun cuando hay sensaciones incómodas, aun cuando el juego de las apariencias esté haciendo o se vean cosas que quizá la mente quisiera juzgarlas de una forma u otra. Sin embargo, este es el espacio, esto es hacia donde esto apunta en todo momento, a esta toma de conciencia. Entonces aquí yo no tengo que decir que estoy en paz ni que siento paz, simplemente es. Y desde este espacio, la vida se observa como ella se desenvuelve, como el personaje se mueve en una dirección u otra. ¿Cómo decisiones aparentan tomarse desde este espacio? No creas que tú vas a perder algo, que vas a ser irresponsable o que vas a dejar de hacer o no hacer. No, simplemente las cosas que antes se hacían en función al condicionamiento pueda que ya no se hagan. Pero sin embargo, las cosas que toque que se hagan, se harán. Pero no pierdes ese espacio de ecuanimidad del que estamos hablando. Estás en paz. Eso es la paz de la que estamos hablando y eso es permanente. Eso es desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas a dormir. Porque es el trasfondo. ¿No ves? Lo que pasa es que mientras hayan deseos y mientras hayan expectativas y mientras uno quiera que las cosas vayan de una manera o de otra, esto no se puede experimentar porque la mente ya está condicionada a que el individuo está tratando de controlar. Sin embargo, cuando se pueden inclusive observar esos deseos, adivina qué, se están observando desde este espacio del que estoy hablando. Por lo tanto, aquí no estamos diciendo que hay algo correcto o incorrecto con los deseos, aquí simplemente estamos viendo que se está desenvolviendo un guión y no es personal. Esto no es para que tú hables con nadie de esto. Esto simplemente es una información que surge para que sea esa toma de conciencia quede establecida. Entonces la vida se desenvuelve como se tenga que desenvolver y eso es un misterio.
Cuando la mente está identificada con el individuo, le teme al misterio. Cuando la mente se hace consciente de lo que es, en realidad no es misterio porque simplemente se ve todo espontáneamente ocurriendo. No hay miedo a lo que pueda tener lugar con el individuo porque no hay miedo a desaparecer porque ya eres el ser, estás descansando en el ser. Sin embargo, mientras aparenta que tienes la experiencia de ser un individuo, esta información surge para recordar, ¿tú ves? Por eso es que estamos recordando la naturaleza de ser. Y en estos recuerdos, si te habrás dado cuenta, aunque se utilizan palabras y conceptos dentro del juego de las apariencias, todo lo que se te está diciendo es suelta. Es así de simple. Salvo que la mente está identificada con el individuo, con el condicionamiento, con sus deseos, con lo que no quiere, con lo que aparentemente con todas las cosas que te puedes imaginar. Pero si eso está dispuesto a soltarse en este instante, ya te das cuenta que simplemente eres. Y según esa confianza se desarrolla en la presencia de la que estamos hablando, entonces tú ves por experiencia directa cómo la vida se acomoda por sí misma y hace lo que está haciendo y lo hace la vida misma. Ella se vive a sí misma. Y todos los detalles, sí, pero ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Volvemos a la raíz. ¿Quién está haciendo esa pregunta? ¿De dónde está surgiendo esa pregunta? Y te das cuenta que eres el trasfondo en todo momento y esas preguntas surgen del trasfondo y si no se les presta atención, adivina qué, se disuelven en el trasfondo. Y lo que eres es el trasfondo. Y eso no es una experiencia, eso simplemente es. Y bueno, pues esta fue la inspiración que surgió a través de esta aparente imagen o como quieras llamarlo. Y pues bueno, espero que haya servido de apoyo. Sabes que paz y felicidad es lo que eres. Y ahora me despido recordando que la paz se apodere de la mente para que el amor se extienda a través de todo.